queremos expresarle a la gente que, bueno, que después de muchas reuniones, sobre todo con el intendente municipal, los legisladores de San Rafael decidieron apoyar este fondo anticíclico, a pesar de nuestras diferencias, porque creíamos que el gobierno provincial no necesitaba endeudamiento, pero se priorizó la necesidad que tienen los productores de que se mejorara el precio de la uva. Se le dio al gobierno de la provincia las herramientas necesarias para que este año y los años consecutivos se puedan mejorar los precios que recibe el productor, y en esto aceptamos el endeudamiento, o parte del endeudamiento necesario para que el gobierno tenga esta importante herramienta. Entre las modificaciones más importantes que hemos planteado, y en especial para la zona sur, está el hecho de que no tan solo puedan comprar uva para mosto, sino que también puedan comprar uva para vinos, especialmente orientados a aquellos productores que han hecho la reconversión productiva y tengan la posibilidad de vender su uva a mejor precio. El gobierno acceda a la compra de esto a través de algunas bodegas y el productor reciba un mejor precio. También se incluyó dentro del proyecto 130 millones para el sector de contratistas y trabajadores rurales, que nos parece que también es uno de los sectores que más perjudicados está en la situación, además de los pequeños productores. A través de esta ley, los productores también van a tener posibilidad de financiamiento. Nosotros estábamos solicitando un financiamiento a tasa cero, desgraciadamente no lo alcanzamos, pero van a tener posibilidades de financiamiento para poder hacer frente a la cosecha, porque todos sabemos, a partir de la baja del precio de vino, ha hecho que muchos productores no estén en condiciones de autofinanciarse la cosecha. Por eso creemos que el hecho de que haya financiamiento y que el gobierno provincial tenga la posibilidad de darle financiamiento a los productores va a permitir que se mejore el trabajo de la cosecha. Y en esto quiero destacar que todos los planteos que se realizaron desde los legisladores de San Rafael tendían a que se mejorara el precio del productor, más allá de la posibilidad que también van a tener los exportadores de vino, especialmente los vinos varietales, que son los que hoy supuestamente habría un sobrestock, también tengan la posibilidad los productores de mejorar los precios.